Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este canal con videos acerca de la tecnología. En esta ocasión tenemos un Y9 2019 y estamos realizándoles duras pruebas a este dispositivo. En esta ocasión vamos a presentarles las pruebas de rendimiento. Sé que en un video anterior hice unas pruebas con el emulador de PlayStation Portable. No me parece otra mejor opción, sino precisamente esta, la cual pues vamos a probar a través de ella. Vamos a probar cuál es el rendimiento gráfico de este dispositivo. Sabemos cuál es precisamente la emulación de esta consola de PlayStation Portable. Los juegos consumen bastantes gráficos y son buenos, que en su época han dado bastante batalla. Entonces vamos a probar aquí en este dispositivo. Está un poco fisurado, pero no olvidado este dispositivo. Sufrió una caída y desde ese entonces no le he cambiado el display ni el táctil. Me gusta conservarlo tal y cual como viene, original. Y pues hasta el momento no he tenido ninguna queja al respecto de este dispositivo. A pesar de su estado, pues estamos aquí con este dispositivo, el Y9 2019. La verdad, todos saben cuáles son las características de este dispositivo. Y pues bueno, cuenta con un procesador Kirin 710. Vamos aquí a probar el emulador de PlayStation Portable. Vamos a probar con este juego Call of Duty, el cual precisamente fue un juego espectacular en la consola PlayStation Portable. La verdad, muchos dispositivos alcanzan a laguearse en algunas partes de este juego o de otros, precisamente de esta consola. Y aquí pues vamos a hacer las pruebas. Hasta el momento todo está emulando perfectamente en este dispositivo. Vamos a bajarle un poco el volumen y vamos a, bueno, hasta el momento todo va perfecto, no hay datos. Pero como todos ya saben, este juego lo que va a mostrar es precisamente un tutorial. Y aquí voy a cargar una partida donde nos volamos ese tutorial. Hay un pequeño lagueo en el sonido, pero todo normal, todo perfecto. Se agacha uno con el direccional de abajo. Perfecto. Y vamos a disparar. Un poco bajo de práctica con este juego, así de que me disculpan, amigos. Bueno, hasta el momento este juego no se ha lagueado tanto. Ha tenido un pequeño lag en cuanto al sonido, pero eso se puede solucionar. Eso se puede solucionar. Como todos pueden recordar, pues la cámara la administramos con los botones de figuras. Y hasta el momento pues todo perfecto. Parece ser de que podemos cambiar de arma con el direccional izquierda. Bueno, aquí hay un punto de partida. Vamos. Pueden ver, estoy avanzando en este juego sin ninguna dificultad en cuanto al desplazamiento. Bueno, vamos a ver por acá. No es que sea tan experto jugando este juego, pero la verdad sí me defiendo un poco.
me está diciendo? Ah, ok. Me estoy quedando sin munición. Perfecto. Que no se puede apreciar mucho la información, por lo que es un emulador y los botones son virtuales. Pero bueno, eso se puede compensar con la jugabilidad. Y pues hasta el momento hay que agacharse. Me han matado. Me han matado, amigos, en este juego. Bueno, perfecto. Todo normal, estoy precisamente en el último punto de guardado. Y parece ser que hay que matar al que está ahí en utilizando esta arma. A ver, ¿quién más se va a poner ahí? Listo. Todo normal. Ya despejé el camino. Aquellos amantes de este juego, créanme que con esta consola, este emulador, pueden aprovechar los juegos al máximo. Que este dispositivo, con el último parche de seguridad, el de diciembre, trae mejoras en el apartado gráfico del EMUI 9.1, para que sepan todos los usuarios que están aquí viendo este video. Tengo que hacerle compañía a mi amigo. Con un poco de práctica esto se logra solucionar, amigos. Con un poco de práctica, créanme. Créanme que con un poco de práctica esto se soluciona. La verdad, en su lleno de 2019 no van a tener inconveniente con la jugabilidad, ya que la pantalla que poseen es una pantalla bastante grande y les permite disfrutar de los botones virtuales y a buscar el lado para poderlo matar. Listo. La emulación de la PlayStation Portable. Y en el día de hoy realizamos la prueba con el juego Call of Duty, precisamente de la consola PlayStation Portable. La verdad me parece un excelente dispositivo y la mejor manera de hacer la introducción a este dispositivo como tal es precisamente así, emulándolo con precisamente juegos difíciles. Y de ahora en adelante se van a estar subiendo pruebas en este canal. Espero estén atentos, amigos, porque vamos a continuar todos estos días a realizar capítulos, videos, episodios sobre las duras pruebas del lleno de 2019 para que lo puedan aprovechar al máximo. Han hecho una gran innovación con esta versión, con este dispositivo. Y justamente por eso, por lo que se siente cómodo la navegación, ignoren obviamente que el teléfono esté fisurado, me parece un perfecto dispositivo y la verdad, pues con justa razón muchos usuarios se han quejado con Huawei por la omisión de el EMUI 10 para este dispositivo. Pero obviamente ya todos sabemos cómo sigue el caso actual y Huawei ha reconsiderado precisamente la actualización para este dispositivo, porque es un excelente dispositivo y la verdad se puede aprovechar al máximo esas nuevas características en él. Así de que, amigos, estamos ahí conectados todos los días con todas las actualizaciones de Huawei. Gracias por ver este video y los invito a suscribirse los que no se han suscrito, compartir este video en sus redes sociales y seguirme también. En la descripción de este video se encuentran los links de los grupos a los cuales pues se comparte bastante información acerca de Huawei. Si no es más, deseo que tengan un día lleno de bendiciones y nos vemos con más pruebas duras para este dispositivo, el Y9 2019.